¿Puedes creer que traen un refrigerador en una cajuela de un carrito? ¿En serio? ¿En serio? Un refri, se pasó el alto todavía. Seguramente el carrito va todo levantado. Sí, pero no entiendo cómo lo metieron ahí. Ay, no, qué cosa. Está bueno. Permiso, permiso, permiso. Normalmente no suelo tocar el claxon, porque cuando yo hago ese tipo de maniobras me molesta mucho la gente nerviosa que empieza a pitar y a pitar como si no los hubiera visto. Pero este no era el caso, ese tipo realmente no me había visto. O comer o helado, pero helado luego lo cierran a las 7. Bueno, pero todavía hay tiempo. Como tú me digas. Espera, deja el chico donde está. Bien. Buena comida, güey. ¿Dónde va la comida? Pendejo, güey. ¿Usted está viendo el ruidazo? No está viendo. Vamos a traerla. A mí fue lo que me llamó la atención y no ve este cuate con el... Ahora sí que con el pito. ¿Me avisó? Yo tenía años que no veía entrar este... ¿Un tren? El tren aquí a la Elizondo, a la panadería. Lo que me llama la atención es cómo ese enorme tren entre en el terreno de Panaderías Elizondo. Los que conocen la zona cercana al Museo Soumaya saben que es una zona residencial rodeada de edificios, y ese terreno tampoco es tan grande. A un lado está la Nissan y después una calle contigua con casas. Y le digo al viene, oye, ¿dónde más? Dice, pues chécate si en Farmacias Guadalajara va. Dice, voy a Farmacias Guadalajara. No, pues que no es en retiros de efectivo, güey. Un camión, no manches, en sentido contrario, voy casi... Bueno, aquí lo que realmente sucede es que la gente entra a comprar al mercado y deja sus autos obstruyendo el carril de contraflujo. Por eso es que el autobús tuvo que meterse en medio de la avenida. Por esta razón es bueno tener una dashcam. En un caso de un accidente, puedas demostrar que tú tenías el semáforo en verde. Aquí el oficial le marca el alto a ese Avenger color rojo. Pero al ver que el oficial se descuida y los demás están ocupados, emprende la huida. Y no digamos a gran velocidad, Se le dio la fuga y sí lo va a alcanzar. A ver
¿Sí prendió la moto? Sí, pero no sale. No. Ahí viene. Vamos a ver el desenlace. Y ahí viene. Toda velocidad. Vamos a ver. Pero va uno solo. Bueno, pero más adelante hay tráfico. Se ve violento, porque si decides fugarte, si ya tomaste la decisión, pues aceleras. Te metes bajando el puente entre calles. Tan tan. Pero pues se vino a 40 por hora, pues cómo no lo van a alcanzar. Supongo que tuvo algún problema mecánico con la motocicleta, pero se orilla desde la izquierda hasta la extrema derecha con bastante riesgo. Estuvieron a punto de atropellarlo, Más que el sentido contrario, me impresionó el tamaño de ese bache. Véanlo. Los comicios que ganó Donald Trump en 2016, Carmen. Además, los demócratas han dicho que es... esconde la trama de poder que será revelada por la investigación de una arriesgada periodista y su aliado, el fiscal de la ciudad de Bogotá. Nacionales, al comentar el uso de la auténtica vainilla mexicana y el comercio local, te invitamos a aprender a preparar con ella pastel de queso con calabaza en casa. También otra pareja, pues llorando, uno consolando al otro, solo quedan cenizas y unos pocos huesos. Julián Levarón detalló. La propuesta de la acción Medo fue rechazada con 8 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones, cerrándole así la puerta al reconocimiento del matrimonio igualitario en un poder dominado por la izquierda. Raimundo nos envía el siguiente video grabado desde una cámara de seguridad en la colonia Moderna. Gran golpe se lleva ese motociclista, esperemos que esté todo bien con él. El siguiente video nos lo envía un suscriptor que trabaja como Uber y nos explica que lo único que hizo fue tocarle el claxon a ese taxista que hizo un cambio muy brusco de carril. Vean la actitud que toma. No, güey. ¿Cuál es tu pedo? Pues es que ibas a chocar, güey. ¿Te arregles tu puta madre? No, güey. Bájate.
¿Sí, tomo foto?